has been an awakening. Have you felt it? Gente, abracen a sus amigos, besen a sus niños y dense un gran aplauso porque lo hicimos. ¡Lo hicimos! ¡Estamos vivos! Llegamos al 2015, a diciembre de 2015 para ver este evento cinematográfico que es Star Wars. Simplemente en el 2012, con la decisión de Star Wars por parte de Disney, se creó una gran expectativa. No se sabía lo que iban a hacer con esta franquicia y luego se anunció que se estrenaría el episodio 7. Y desde ese momento, con 2 años de diferencia, la gente ya esperaba el 2015 con ansias. No había una película tan anticipada desde Star Wars, La Amenaza Fantasma, cuando George Lucas quiso hacer esas precuelas. Esas precuelas que resultaron una excepción para muchos, que fueron destruidas por la crítica, que ni a los fans les gustó. Y no me malentiendan, no hay problema si te gustan las precuelas. Yo no las odio. Fueron mi introducción a Star Wars, son parte de mi infancia. Simplemente no son buenas películas. De hecho, son muy malas. Y es por eso que muchos se mantuvieron escépticos. No creyeron que esto podría resultar bien. Las originales son insuperables, pero ¿esto serían otras precuelas? ¿Serían mejores? O tal vez nos darían la sorpresa. Y serían mejores que las originales. Y la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Star Wars, El Despertar de la Fuerza, digno de todo el hype que se le está dando? Sí. Y un poquito de no. Lo primero que hay que decir es que The Force Awakens es una buena película. Y mala que diga que no, porque desde los primeros 5 minutos ya es mejor que las precuelas. ¿Pero por qué digo esto? Simplemente por el hecho de que en estos 5 minutos incluyen todo lo que le faltaron a las precuelas. Las razones por las que la criticaron, por las que no gustaron, por las que fallaron como una película de Star Wars, en estos 5 minutos ya te hacen sentir en un mundo de Star Wars. Establece perfectamente bien el tono en el que va a ir toda la dirección de la película. Y terminas de ver esos 5 minutos. Créeme, te sentirás cómodo con todo lo que viene. Y hablemos de los efectos especiales. Seguramente no es lo más importante en una película para determinar si es buena o no, pero se agradece en una película de Star Wars, especialmente viniendo después de las precuelas, porque aunque te gusten, sabes que los efectos especiales son muy malos. Se pasaban CGI, simplemente ya no lucen espectaculares en nuestras fechas. En las películas originales utilizaron efectos prácticos, y aunque no eran los mejores, se veían reales. Tú sentías que eso, que las naves espaciales estaban ahí. Pero J.J. Abrams y Disney tomaron una buena decisión al utilizar efectos especiales prácticos. Por supuesto que hay CGI. Es una película de espacio y va a haber CGI. Incluso en los originales lo utilizaron para los disparos de las pistolas y los sables láser. Aquí los utilizan también, pero es mínimo. Solo hay 2 personajes, de los cuales hablaré después, que utilizan CGI, el motion capture. El resto, todo es práctico. Las explosiones, los extraterrestres, las naves, los escenarios, todo es real. Se ve que estuvo ahí, porque ahí lo estuvo, estuvo en el set. Los personajes pudieron interactuar y no parecía que miraban al aire. Y ya que tocamos el tema, hablemos de las actuaciones y los personajes. Sin duda son lo que se lleva en la película. No ha habido un mejor casting en años. Estos actores vienen prácticamente del anonimato. De eso, dieron el salto y ahora están en una película de Star Wars. Les juro que hay escenas en las que parece que dejan la actuación de un lado y ellos mismos reaccionan naturalmente al hecho de que están en una película de Star Wars. No pueden contener la emoción. ¿Y escucharon eso? ¡Emoción!
otra vez hay emociones en Star Wars y de todo tipo. Si no saben a lo que me refiero, simplemente recuerden las precuelas. Maestro, ¿qué haremos ahora? Ciencia, joven Padawan. ¿Eres un ángel? Los tratados de paz no serán firmados. Y en estos famosos primeros 5 minutos nos introducen a Poe Dameron, interpretado por Oscar Isaac. No sabemos mucho de él, no conocemos su pasado, pero sabemos que es un chingón con las naves y lo demuestra. Dicen que es el mejor piloto de la resistencia. Y simplemente lo es. Pero él no presume sus habilidades. Él simplemente está seguro de ellas y por eso se comporta como un héroe. Y sí, cuando dije que no presume sus habilidades, estaba haciendo paralelismo con Han Solo, que está de regreso. Sí, y lo mejor de esto es que Han Solo regresa, no Harrison Ford interpretando a Han Solo. Y lo mismo sucede con la princesa Leia. Vemos una Leia que ha evolucionado 30 años y ha llegado a ser generala. No vemos a Carrie Fisher haciéndole de Leia. No vemos a Mark Hamill. Hablaré de eso en el review de spoilers. Pero nuevamente estos actores vuelven a interpretar a sus personajes a la perfección. Los reconoces. Y están ahí para pasarle la estafeta a unos muy buenos. Sabes que los respetarán. Y comencemos a hablar seriamente de los dos mejores personajes. Estos son Kylo Ren y Rey. El primero es simplemente un gran villano. No impone tanto miedo como Darth Vader, pero sin duda tiene más personaje que Vader. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que Darth Vader sea mal personaje o tenga poca personalidad. Simplemente es que el hecho de que sea tan misterioso y no sepamos nada de él era lo que lo hacía tan padre. Sin embargo, con Kylo Ren es totalmente diferente. Conocemos su pasado y lo que lo hace genial es eso. No es tan malo. Es una copia barata de Darth Vader. No le llega ni a los talones. Y eso es lo que lo vuelve un gran personaje. No voy a decir más porque no quiero decir cosas impertinentes para aquellos que no lo han visto. Si se sienten decepcionados por este personaje, piensen en lo que acabo de decir. Y verán que hay mucho más allá de lo que ven. Se sentirán mucho menos decepcionados. Y ahora pasemos con Rey. De ella no sabemos nada. Daisy Ridley logra llevar las emociones al máximo. Hay una escena en la que no hay diálogo, pero sabemos cómo se siente de su vida diaria y el alivio que siente al salir de ella. También no voy a decir más porque no quiero spoilear nada, pero es espectacular. Creo que es de los mejores personajes. Todos son buenos personajes. Estoy dispuesto a pasar las siguientes 3 películas de Star Wars con ellos. Pero ahora, ¿es perfecta? No. Está lejos de serlo, de hecho. Tiene muchos errores y la verdad es que a mucha gente no le está gustando. Siguiendo por la rama de los personajes, hay 2 que no me interesaron para nada, la verdad. Más que nada, y el supremo líder Snoke son personajes muy importantes para la trama de la historia que realmente no son tan atractivos. Uno es malo, nada más es ve a hacer cosas malas porque somos malos y es lo que hacemos, ya. Y Mace Kanada, aunque es un poco más interesante, creo que le faltó más tiempo de desarrollo para que nos pudiera importar del todo. No sé si es el hecho de que les falte desarrollo o simplemente que son CGI y el hecho de que no parezca que estén en la misma película. Todos los efectos especiales son prácticos y cuando ellos son de CGI simplemente no lucen tan bien. Andy Serkis hace del supremo líder Snoke y creo que es un desperdicio, la verdad. Este hombre te hace cualquier cosa y tenerlo sentado en una silla no es lo mejor para él. Y otro detalle que a muchos les está molestando es la historia. No es tan fuerte como pudo haber sido. La verdad es que yo también me di cuenta y es muy similar al episodio 4. Yo creo que no se la quisieron jugar y se fueron muy a lo seguro. Tomaron varios elementos de la trilogía original que tanto ha gustado y lo supieron adaptar o muy bien, como cuando la he comparado a lo largo de este review, o mal. Con la historia no se logró hacer tan diferente. Simplemente los villanos creen que tienen la arma más poderosa del mundo que destruye planetas y no aprenden a defenderlos. Uno esperaría que los defendieran y no. Y sí, tienen motivos para decepcionarse. Yo cuando salí de ver la película por primera vez me sentí un poco decepcionado porque
Le había esperado tanto tiempo y esos factores simplemente no pegaron tanto como debían. Los invito a verlo una segunda vez para analizarla mejor sin esperar ya nada. Porque la gente que la está viendo o le elevaron sus expectativas a un lugar tan alto que nadie las podía alcanzar, o simplemente fueron con la negatividad de Disney va a arruinar esta película, bla bla bla, y fueron a exprimirle todos los errores. Les diré algo, si van a ver Star Wars, bajen sus expectativas. No es la película del siglo, pero es una buena película. Es fácil decepcionarse, con tantos huecos y dudas que deja, entiendo. Pero les voy a contar algo, por mi edad será difícil de creerme, pero si no es verdad, al menos me servirá para ejemplificar por qué tantos están saliendo decepcionados. Verán, para muchos la mejor película de Star Wars que existe es El Imperio Contraataca. Y cuando salió, a muchos no les gustó. Los fans tenían muchas dudas encima. Las mismas dudas que nos estamos haciendo ahora sobre quién es Rey, por qué Kylo Ren es así, qué pasó con este personaje, qué pasó con el otro. Lo mismo pasó en el episodio 5. La gente salió del cine con muchas preguntas. ¿Por qué Yoda está en un pantano cuando podría estar ayudando a la rebelión siendo tan poderoso? ¿Quién es ese viejito al que Darth Vader le habla con tanto respeto? ¿Cómo es posible que Darth Vader sea el padre de Luke? Ahora podemos ver toda la pintura completa. Sabemos por qué Yoda está exiliado, sabemos quién es ese viejito, sabemos cómo es posible que Darth Vader sea el padre de Luke. Tuvimos 3 películas para saber eso. Ahora no. Ahora estamos viendo hacia el futuro, no hacia el pasado como en las precuelas. No sabemos nada de lo que va a pasar. Estamos por ver algo. Nos dejaron muchas preguntas que seguramente serán resueltas. Y quién sabe, tal vez aquellos que salieron decepcionados podrán ver que no es tan mala como creyeron. Para mí es una buena película, pero solo el tiempo dirá si se mantiene así, si llega a ser excelente, o si se convierte en una decepción. Mientras tanto, yo le doy al Force Awakens un amazing. Chicos, muchas gracias por ver. Estoy estrenando mi canal. Este es mi primer video. Sin embargo, esta no es mi primera reseña. Los que me conocen desde hace tiempo sabrán que en mi Facebook subía reseñas. Esta es mi 100ª reseña. Hace 2 años que lo hago. Y esta es la reseña número 100 que hago. Quería que fuera algo grande, para que, aparte de ser la 100ª reseña, fuera el primer video. Iniciamos nuevo ciclo con un evento nada más y nada menos que Star Wars. Muchas gracias por ver. Suscríbanse, denle like y compártelo para que otros me conozcan. Si es que les gusta el cine, ahí nos vemos.